Exhortan a proteger del frío a menores de edad en Tamaulipas ante la llegada del sistema frontal número 18 de la temporada. Muere conductor de una pipa al volcarse en el municipio de Mina, en Nuevo León. Pumas y Tigres a la final. Esta será una final felina en el torneo de apertura 2015 del fútbol mexicano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Noticiero La Voz. Estamos transmitiendo en vivo desde el estudio de Horacero en Reynosa. Al micrófono les saludamos con el gusto de siempre mi compañera Pamela Escobar y mi nombre es Paola Almaraz. En esta tarde le recordamos que usted puede escucharnos y vernos a través de la página de internet horacero.com.mx. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes en esta tarde. Si usted tiene algún comentario, sugerencia que hacernos, el teléfono de nuestra cabina es el 929-7585 para que nos llame y nos haga llegar su comentario. Y cuando ya son las 2 de la tarde, con 7 minutos de este lunes 7 de diciembre de 2015, tenemos una temperatura de 22 grados centígrados, 72 en Fahrenheit, y así empezamos con la información. Y bien, de esta forma le reiteramos la invitación para que se quede con nosotros a lo largo de esta hora para que se mantenga bien informado en este inicio de semana, ya que le tendremos información muy importante que ha estado aconteciendo en las últimas horas en los diversos ámbitos. Y bueno, también estaremos platicando, Pamela, acerca de este 59 aniversario que estará celebrando la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y las actividades que estarán realizando para conmemorarlo. Y obviamente, pues, de esta final ya tan esperada, y varios ahí que estuvieron un poco angustiados durante este fin de semana con los partidos. Así es, Paola, esta información y mucho más. También tendremos todos los detalles sobre la Navidad Mágica 2015 que ya se vive en Tamaulipas. Se prendieron los 43 árboles navideños en los 43 municipios de la entidad. Le tendremos todos los detalles, así es como se van a vivir estas fiestas decembrinas en Tamaulipas, y le tendremos toda la información al respecto. Claro que sí, pero bueno, ¿qué les parece si iniciamos este noticiero con los detalles del pronóstico meteorológico para este día? El clima en Reynosa y la región. ¿Qué tal? Para hoy las condiciones del clima contemplan cielo soleado, sin probabilidad de tormentas en la región. Para Reynosa la temperatura máxima llegará hasta los 23 grados centígrados, mientras que la mínima será de solo 13 grados centígrados, sin probabilidad de lluvias. El clima para el Valle del Sur de Texas en la ciudad de McAllen: la temperatura máxima llegará a los 75 grados Fahrenheit y la mínima será de 57 grados Fahrenheit. No hay posibilidad de lluvias. Para Río Bravo y Progreso, el termómetro marca este lunes 23 grados centígrados como temperatura máxima y 12 grados centígrados como mínima, sin posibilidad de tormentas. Mientras que para mañana martes en Reynosa y la región, la temperatura máxima llegará a 25 grados centígrados y 15 grados centígrados será la temperatura mínima. No hay posibilidad de chubascos. Sí, raza, Media Hora llegó, nuestro periódico. Media Hora con lo mejor de la información deportiva, policiaca, espectáculos y local. Además de chicos y chicas para deleite de la pupila y los picosos consejos de la tierra en medios. Búscalo con tu voceador en los mejores puestos de revista de la ciudad y no paguen más. Solo cuesta 7 pesos. Media Hora, el periódico de la raza, ya está a la venta. De lleno con las noticias este día, el titular del Servicio Nacional del Empleo en Reynosa, José Luis Godina Villarreal, dio a conocer que programan una feria del empleo para la segunda quincena de enero, esto del siguiente año. El funcionario añadió que a pesar de la generación de empleos, es muy importante para las personas se mantengan actualizadas en sus áreas de ocupación, esto con el fin de conservar sus puestos o no correr el riesgo de ser despedidos. Por otra parte, en otro tipo de información, explicó que en diciembre la solicitud de empleos, así como el reclutamiento por parte de las empresas, disminuye de manera considerable a causa de las fiestas decembrinas. Godina Villarreal señaló que en las diversas ferias que se realizaron este año por parte de esta área, colocaron al menos
1,780 personas en varias empresas de la localidad. Así que bueno, si usted no tiene empleo por el momento, espere para la segunda semana de enero que estarán realizando la primer Feria del Empleo 2016. Siguiendo con las noticias, en colaboración con el Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional, se realizó la mega brigada de servicios denominada Primero Tu Bienestar, teniendo como sede la plaza número 6 del fraccionamiento San Valentín. Más de 2,000 personas fueron y visitaron este importante evento con múltiples beneficios como cortes de cabello, tintes, consejería nutricional, asesoría jurídica, consultas médicas, valoración oftalmológica, asesoría psicológica. También estuvieron disfrutando de la lucha libre, brincolines, todo esto sin costo alguno. Cabe mencionar que el mercado de frutas y verduras y de ropa también se estuvo ofreciendo, además de la organización de un gran bingo en colaboración con todos los sectores y organizaciones, así como representantes populares y servidores públicos priistas de Reynosa. Al respecto, el presidente del Comité Municipal, Omar Elizondo García, a nombre de todos los priistas, reafirmó el compromiso con los reynosenses. Y bueno, de esta manera, cientos de familias se vean beneficiadas con esta mega brigada en la colonia San Valentín. Pasando a otro tipo de información, durante los últimos 2 años se ha incrementado el número de mujeres acompañadas por sus hijos en busca del sueño americano, que obligadas por los bajos salarios, inseguridad y en busca de una mejor vida, dejan sus lugares de origen para adentrarse en la Unión Americana. Sin dar cifras oficiales, la directora de la Casa del Migrante, Nuestra Señora de Guadalupe en Reynosa, María Nidelvia Ávila Basulto, lamentó que las familias tengan que ver en la necesidad de exponer sus vidas por la situación que impera en México. Escuchemos lo que dijo. Desgraciadamente, pues bueno, va toda la familia y tienen, pasan muchas penalidades. No es muy numeroso, pero sí llegan a deportarlos. Y otras veces cruzan aquí mujeres y niños, pero que intentan pasar, ¿verdad? La mayor parte son hombres, pero también las familias les toca emigrar. La directora de la Casa del Migrante, Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en Reynosa, hizo un llamado a las mujeres para que no pongan en riesgo la vida de sus hijos y que opten por quedarse en sus ciudades de origen, o de lo contrario se expondrían a situaciones de riesgo que terminarían en hechos lamentables. Esto fue lo que agregó. Aun cuando se pase un poco de necesidades, buscar trabajo aquí, y a las autoridades exhortarlas a que tengan más fuentes de trabajo, también a los empresarios que pudieran poner fuentes de trabajo en cada país para que la gente no tenga que emigrar, que tenga lo necesario. Igualmente a todos los que procuran trabajo a los demás, los salarios justos, los salarios, ver las condiciones de su personal para evitar la migración precisamente y que no expongan la vida. Eso de llevar a los niños en brazos y llevar a los niños caminando, pues es demasiado sacrificio, demasiado exponerse. Resaltó que si existieran salarios justos en los países de estas personas, no habría necesidades de que cada año miles de habitantes de estos lugares busquen cruzar a Estados Unidos en busca del sueño que les podría incluso costar la vida. Bueno, es lamentable la situación que viven cientos de migrantes que con toda su familia, como bien comenta, intentan llegar a la Unión Americana de manera ilegal y bueno, se arriesgan a perder la vida en las aguas turbias del Río Bravo, por el desierto de Arizona, o poniendo su vida en manos de personas que trafican con estos migrantes que, bueno, desafortunadamente a veces no llegan a su lugar de origen, a su lugar, a su destino, que es la Unión Americana, y sí pierden todo el dinero que pudieron haber ahorrado para poder cruzar a Estados Unidos. Entonces, bueno, exhortamos a los ciudadanos de otros países centroamericanos y también a los mexicanos a que eviten este tipo de situaciones. Desafortunadamente no estamos en las mejores condiciones de trabajo ni tampoco de remuneración salarial, pero bueno, más vale estar en casa con sus seres queridos que arriesgar la vida y perderla en caso de sufrir alguna situación de riesgo por las que se enfrentan al intentar llegar a Estados Unidos. Exactamente, Pamela. Bueno, y en ese mismo sentido, hasta en un 50% se ha disminuido la cantidad de personas que migran del sur del país y de Centroamérica hacia la frontera, eso con el objetivo de cruzar de manera ilegal a Estados Unidos, así lo aseguró el responsable del albergue Senda de Vida, Héctor Silva Luna. Refirió que desde la mitad de noviembre se ha notado una baja considerable, ya que semanalmente atendían hasta 450 personas y actualmente se alcanzan 200 transmigrantes. Atribuyó esta situación a la inseguridad que se padece en la frontera y también
también el blindaje de las autoridades de migración estadounidenses en el límite entre Estados Unidos y la Unión Americana, y entre México y la Unión Americana. Escuchemos. Vemos el porcentaje, te voy a decir, pues ahorita son como el 5% de Honduras, el 3% de El Salvador, de Guatemala, y vemos el 15% que es de nuestro propio país, de Oaxaca, de Chiapas, de diferentes estados de aquí de México. Entonces, vemos nosotros pues también en esa área por qué el porcentaje está incrementando más de aquí de México. Pues también vemos que el paisano mexicano también quiere llegar a Estados Unidos, ir a Estados Unidos y tener una vida mejor. Entonces, pero yo también me he visto por qué las personas que vienen de otro país no está bajando, y muchos de ellos me dicen que pues la frontera mexicana se está poniendo un poco difícil. Pasando a otro tipo de información, de manera atípica, todos aquellos beneficiados con el programa de Seguro Popular se niegan a dejar este beneficio una vez que consiguen empleo y las empresas lo registran en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La coordinadora regional de esta institución del Seguro Popular, María Quintero Rodríguez, aseguró que continuamente las familias reynosenses prefieren la agilidad de atención en los centros de salud, hospital general o el materno infantil, a tener que pasar varias horas y esperar a ser consultados en el IMSS. Escuchemos lo que dijo. Tenemos nuevas personas que se pueden afiliar, porque de igual sale una persona al Seguro Social y tenemos ese espacio, tenemos una población flotante, y eso pues también es una ventaja para aquellas personas que no tengan atención médica. O tenemos un fenómeno, o sea, tenemos de veras un fenómeno que constantemente tenemos aquí gente que dice, es que yo quiero el Seguro Popular, yo no quiero el IMSS, yo no... Ya les explicamos, ¿verdad?, los beneficios que tiene también el Seguro Social, pero como el Seguro Popular, ellos se pueden atender en cualquier módulo o llegan al Hospital General y inmediatamente les dan la atención. Entonces, la gente ya se acostumbró. Y bueno, la coordinadora regional del Seguro Popular en Reynosa resaltó que una vez que fueron dados de alta en el IMSS, las personas no pueden seguir recibiendo los beneficios del Seguro Popular, pues los padrones de ambos seguros se cruzan para generar espacios a nuevos derechohabientes. Bueno, es una fortuna poder decir que para estos derechohabientes del Seguro Popular, pues bueno, tienen una atención inmediata al momento de llegar a cualquiera de estos lugares, el centro de salud, el hospital general o el materno infantil, y no tienen que pasar horas y horas y horas esperando un turno o bien meses para una cita. Una atención más rápida. Pero bueno, cambiando de información, es momento de comunicarnos con nuestro compañero Pedro Ortiz. Él nos comenta que los deudos de Petróleos Mexicanos reclaman los beneficios post-mortem. Pedro, coméntanos. Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Esta mañana el ciudadano Humberto Paricio Gallegos denunció el incumplimiento de una ayuda que proporciona el casino petrolero a los familiares de socios fallecidos. Aparicio Gallego manifestó que durante todo el 2015 más de 8 personas no recibieron dicho apoyo, mismo que es un derecho para esposas e hijos de los trabajadores afiliados a dicho casino. Cabe señalar que en los próximos días será el cambio de la mesa directiva del mencionado casino. Es por eso que los beneficiarios afectados exigen el pago de la ayuda postmortem a la que tienen derecho. El ciudadano señaló el incumplimiento como una injusticia, ya que los afectados no pueden hacer uso de sus derechos simplemente por la decisión de la mesa directiva que estuvo en este año. Por tal motivo, Paricio Gallego solicitó a la mesa directiva actual que cumpla con los estatutos que rige el reglamento, en donde deben de ayudar a las esposas o hijos de los socios fallecidos. Hay que resaltar que el apoyo antes mencionado no es un regalo para los familiares, ya que durante el tiempo en que los socios trabajaron estuvieron pagando una especie de seguro para dejar protegidas a sus familias. Uno de los afectados destacó que no era justo estar pidiendo la ayuda como una limosna, ya que ellos tienen derecho a esa ayuda económica por reglamento del casino petrolero. La suma que no se ha entregado a las más de 8 personas asciende a 700,000 pesos, cantidad que en una pasada asamblea la mesa directiva se enorgulleció de haber ahorrado. Compañeros, por mi parte es todo, seguiremos al pendiente. Informó para La Voz, Pedro Ortiz. Difícil situación, esperamos que pronto reciban este beneficio. Muchas gracias, Pedro, por tu reporte. Ya son las 2 de la tarde con 20 minutos, es momento de ir a una pausa comercial. Al regreso le tendremos todos los detalles sobre el programa navideño en Tamaulipas. Además, alertan a Nuevo León por el descenso en las temperaturas. Con eso y más, regresamos. Regresamos después del corte al noticiero La Voz a través de Más Music 90.9.
Deros es una empresa creada por la visión de empresarios que provienen de una familia dedicada 100% a la prensa escrita y que cuentan con los principales diarios matutinos y vespertinos de esta frontera. Damos servicio a imprentas, maquilas y diversas compañías que requieren suplementos impresos, plantillas de revistas e incluso la creación de sus sitios de internet. Estamos ubicados en la carretera ribereña, kilómetro 3.5, Colonia Rancho Grande, en Reynosa, Tamaulipas. Llámenos al 929-7585. Nuestra dirección en internet es impresosderosa.com. Impresos de Rosa, llévate una excelente impresión. Flash, la nueva revista con lo mejor de los espectáculos. Entrevistas, reportajes, conciertos, estrenos de cine y mucho más. Flash, el universo del espectáculo al alcance de tus manos. Búscala dentro de Hora Cero en Tamaulipas, Nuevo León y Valle de Texas. Revista Flash. A través de las licenciaturas y posgrados, la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa RODE de la Universidad Autónoma de Tamaulipas vincula sus programas a las necesidades de los sectores productivos de la región norte de la entidad. Además, que impulsa una permanente actualización de sus carreras para ofrecer a los estudiantes mayores oportunidades de desarrollo en el campo laboral. Consolidamos el doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica dentro del Padrón de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y estamos trabajando para la certificación de las carreras de ingeniero ambiental y en seguridad y la del ingeniero en sistemas de producción. De la vida se dicen muchas cosas, que la vida es un reto, que nacemos en esta tierra para ser gente de bien, que con trabajo nuestros sueños tarde o temprano florecen y que no hay pequeños logros, sino grandes retos que nos motivan a seguir adelante, cosas de todos los días, sucesos cotidianos que nos hacen sentir vivos, sentirnos fuertes. A veces duran un instante, a veces toda la vida, momentos que nos hacen reír o llorar, nos recuerdan quiénes somos y hacia dónde vamos, momentos para creer, para crecer, momentos que nos dejan sin aliento. Dicen que cada mañana es una oportunidad para mostrar nuestra fuerza, que detrás del horizonte siempre sale el sol. Ellos no hablan del futuro, hablan del presente, porque saben que el mañana se edifica hoy, en este instante, con la fuerza de nuestra gente, de nuestra tierra, donde día a día, todos juntos construimos el Tamaulipas que todos queremos. Estamos en vivo con el noticiero La Voz a través de Más Music 90.9. 2:23, le damos las gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con la información, es momento de comunicarnos con nuestro compañero Rafael Martínez. Él nos comenta que realizarán una consulta ciudadana sobre seguridad pública. Buenas tardes, coméntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes para toda la gente que lo está viendo en vivo a través de horacero.com.mx. Y déjame comentarle que durante este fin de semana el diputado Alejandro Guevara Cobos agradeció la aportación de más de 17,000 reinocentes que participaron en la consulta ciudadana denominada ¿Qué opinas, Tamaulipas?, efectuada en los últimos 60 días, que han dado claridad y rumbo a la plataforma de seguridad a la prosperidad, que será presentada mañana ante la Cámara de Diputados en busca de mejorar la armonía social de las familias de Tamaulipas. Dijo que en toda la entidad participaron más de 230,000 tamaulipecos con propuestas y soluciones que documentarán la problemática que existe en cada región y las soluciones nacidas desde la base. Agradeció públicamente a los jóvenes, también a las mujeres y a los hombres trabajadores de Reynosa, que hicieron un alto en su camino para responder si la seguridad era su principal problema, qué esperaban de los diputados federales para atender este problema y cuál sería la aportación ciudadana para resolver la situación. Guevara Cobos dijo que lo más reiterativo de la gente en esta consulta ciudadana es el tema de seguridad pública y de la intranquilidad que se vive en la cuestión de secuestros y los acontecimientos que se han incrementado, sobre todo en los delitos del fuero común y delitos del fuero federal. Y además del tema económico, en su mensaje ante los representantes de los sectores activos de Reynosa, el diputado Guevara Cobos dijo que estos resultados ya se presentaron en Mante, en Tampico, y hoy lunes estarán en Nuevo Laredo, donde estarán cerrando el ciclo de presentación de resultados de lo que es la consulta ciudadana denominada El que pregunta no se equivoca. Y es que la responsabilidad, aseguro, como legislador, es preguntar para poder tener la conceptualización del problema. Hasta aquí mi reporte y espero que tengan un excelente inicio de semana. Para La Voz, Rafael Martínez. Muchas gracias, Rafa, por tu reporte.
Pasando a otro tipo de información, el 10 de diciembre se inician las celebraciones por el 59 aniversario de la consagración de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Reynosa. Así lo informó el párroco Ignacio Vaquera Gallardo. Invitó a las personas y familiares de los impulsores de esta construcción para que asistan a las misas y solemnidades para celebrar este aniversario. Señaló que en esta iglesia se conservan archivos de los años 1811 y 1910, por lo que a lo largo del próximo año, en el marco del 60 aniversario, se desarrollarán diversas acciones para exhibirlas. Escuchemos lo que dijo. A hacer un esfuerzo, ¿verdad? Porque el templo que nos enorgullece como personas, los que vivimos y amamos a Reynosa, todos los que son de Reynosa y los que Dios de alguna manera hemos sido adoptados en Reynosa, ¿verdad? Digo, pues es el templo principal, ¿verdad? Aquí hay historia, o sea, tenemos archivos, huellas de archivos, aunque desgraciadamente no se conservan todos los archivos, desde 1811, ¿verdad? Hay libros de confirmaciones de 1850, ¿verdad? Y de bautismos de 1910, ¿verdad? Más o menos, 1910-11. Entonces digo, es toda una historia, ¿verdad? La torre es un testimonio de la antigüedad, ¿verdad? De que en este lugar la comunidad quiso edificar un templo y lo hizo desde un principio, era la villa de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿verdad? Que primero fue, creo que ahí por Reynosa Díaz, luego ya se cambia, las inundaciones, se viene de las Lomas de San Antonio. Asimismo, el sacerdote convocó a la población creyente a participar en las actividades que se están realizando durante todo el año con el objetivo de restaurar el templo, ya que presenta deterioros importantes y que incluso ponen en riesgo a la filigresía. Escuchamos lo que agregó. En la que queremos conmemorar este aniversario que te digo, de los 59 de la consagración, y particularmente invitando a todas las familias de aquellas personas que heroicamente y con un gran proyecto y una gran visión, ¿verdad? Encabezadas por doña Berta, ¿verdad? Por doña Berta, que fue la de González de Garza Zamora, ¿verdad? Que fue la que encabezó junto con el padre, ¿verdad? Entonces, invitar a todos sus nietos, hijos, descendientes, personas. Queremos ofrecer la celebración por esto, aparte que queremos solemnizar este aniversario y el inicio de este año, precisamente, que vamos a conmemorar. En cuanto a todo lo histórico que menciona de la iglesia. Asimismo, Vaquera Gallardo anunció que el próximo 9 de diciembre a las 19 horas se efectuará en la parroquia un encuentro de oración con la Virgen María para pedir por las personas enfermas del alma y del cuerpo, así como por las víctimas de violencia en la ciudad. Siguiendo ahora con otro tipo de información, después de que el Partido Revolucionario Institucional definiera cómo seleccionará a sus candidatos para el próximo proceso electoral y que será por medio de la convención de delegados, el aspirante Ernesto Cantú Reséndez aseguró que sus posibilidades de convertirse en el abanderado del tricolor a la alcaldía de Reynosa son muy altas. En rueda de prensa señaló que cuenta con un proyecto definido para cambiar la situación de Reynosa, a diferencia de los demás aspirantes de su organismo político. Escuchemos. Por las posibilidades muy altas, porque el partido lo que está midiendo es la capacidad de llegar fuerte al proceso electoral, y un servidor tiene muy buena aceptación en la sociedad civil, en la militancia del partido, en la estructura que tenemos como partido, y eso nos da una fortaleza que habremos de empujar más, de hacerla ver a la dirigencia del partido para que se nos considere como su candidato en el próximo proceso electoral. Asimismo expresó que en Reynosa hace falta atender las problemáticas de drenaje, infraestructura vial, seguridad, salud pública, entre otras. El empresario también aseguró que cuenta con el respaldo de un grupo de amigos de la iniciativa privada, así como de personas de la población en general que conoce su trabajo y la labor que desarrolló frente a la alcaldía interina durante 6 meses hace varios años. Escuchemos. Se tratan de atender los problemas, pero se está haciendo prioridad en los programas sociales. Habremos de hacer gestiones a nivel federal y estatal para que los recursos sigan fluyendo y con más cantidad, para que en Reynosa no tengamos que tener más rezago. Tenemos que avanzar, tenemos que dar pasos adelante. Tenemos en el municipio y con MAPA alrededor de 4,000 y pico trabajadores que tenemos que liderar, que tenemos que convencerlos, que todos tenemos que dar un paso hacia adelante. Nuestra visión
es diferente, nuestro proyecto es diferente al de mis compañeros de partido que están buscando ser los abanderados, pero creo que nuestro proyecto es el mejor, la gente así lo está manifestando y estamos recibiendo grandes muestras de apoyo para que nosotros seamos quienes abandere en el próximo proceso al PRI. Pasando a otro tipo de noticias, ahora de la máxima casa de estudios del estado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas encabeza la creación de una red de colaboración con 3 universidades de Sudamérica para impulsar programas conjuntos en materia de investigación, movilidad estudiantil, así como el proyecto de un doctorado en el área de evaluación educativa para el nivel superior. Lo anterior se estableció al firmar un convenio el rector de la UAT, Enrique Tine Pérez del Río, con la rectora de la Universidad de Boyacá, en Colombia, Rosita Cuervo Playera, el rector de la Universidad Andina de Perú, Raimundo Espinosa Sánchez, y la vicepresidenta de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana de Bolivia, Evelyn Ballesteros Hinojosa. Siguiendo ahora con noticias de Matamoros, avances importantes registra la segunda etapa del proyecto de construcción de El Laguito, donde estará el patinadero. Al respecto, el secretario de Desarrollo Urbano, José Luis de la Garza Meléndez, informó que trabajan a marchas forzadas para concluir en los próximos días. Cabe mencionar que en esta segunda etapa se estuvo detenido por el proceso en el estado, sin embargo, ya se han redoblado los esfuerzos para concluir a tiempo, tal como estaba programado. El funcionario dijo que esas 3 etapas del proyecto se complementan, por lo que ya se encuentra la alcaldesa Leticia Salazar gestionando los recursos para concluir esta importante obra. Y pasando a las noticias de Nuevo Laredo, nos comunicamos con nuestro compañero Daniel Rosas hasta la redacción del Mañana y aquella entidad que nos tiene información sobre la cancelación de la visita de Bill Clinton a Laredo, Texas. Cuéntanos, Daniel. Buenas tardes, soy Daniel Rosas, es el periódico El Mañana en Nuevo Laredo. Pues el presidente Bill Clinton canceló su visita que tenía programada para el viernes y estaba pensado que visitaría Laredo, Texas, como parte de la gira que realiza en apoyo a su esposa Hillary Clinton. Ahí sería recibido por el congresista Henry Cuellar en su residencia personal, pero Bill Clinton canceló según un comunicado que dieron a conocer debido al fallecimiento de Stanley Berger, que fue su consejera en materia de seguridad nacional entre 1997 y el 2001. Clinton atendería esta campaña para recaudar fondos y en apoyo, por supuesto, de Henry Cuellar, que ya ha dado el respaldo a Hillary Clinton para la campaña presidencial. De acuerdo a Político, Bill Clinton está realizando al menos unas 20 campañas de recaudación de fondos en el país para visitar al menos 14 estados desde el noviembre 17 hasta diciembre 14, y pues Cuellar es uno de los que le han dado su respaldo en esta campaña que pretenden recaudar hasta $100 millones para las elecciones primarias. Y en una investigación que se publica hoy en el Mañana, también se destaca sobre los temas ambientales de que el río San Rodrigo, que está arriba de Piedras Negras, ya no está llegando al río Bravo. Esto debido, por una parte, a una presa que se construyó, que es la presa La Fragua, pero la otra y más grave es que después de la presa y hasta donde debería desembocar al río Bravo, pues ya hay partes secas y todo el lecho del río está siendo explotado por empresas que están sacando las piedras para construcción, y esto pues causa un severo daño ecológico. Esto lo han denunciado grupos como los Amigos de Río San Rodrigo, que es un grupo ambientalista, así como también Rocío Treviño Ulloa, que es la coordinadora del programa Correo Real, Protección de la Fauna Mexicana, Asociación Civil. Por ejemplo, ellos mencionan que las mariposas monarca que llegan hacia esta región intentando cruzar hacia el centro de México, pues llegan a zonas muy, muy devastadas, y por lo tanto es urgente que se recupere esta área del río Bravo, que pues ya es un brazo que quedó prácticamente cortado y explotado ilegalmente. Este es mi reporte, soy Daniel Rosas, es de la redacción del Mañana. Muchas gracias y que tengan buen día. Y
Igualmente, Daniel, gracias por su reporte. Siguiendo con la información, ahora nos comunicamos a la capital del estado. Allí se encuentra nuestra compañera Lupita Domínguez y nos tiene información importante, ya que los diputados locales se estarán reuniendo con el secretario de Finanzas para definir el paquete económico. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los diputados de la 62ª legislatura de Tamaulipas se reunirán con el secretario de Finanzas, Jorge Ábrego Adame, para analizar el paquete financiero del próximo año. Entrevistado esta mañana a su llegada a Palacio Gubernamental, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ramiro Ramos Salinas, mencionó que durante los próximos días están sosteniendo reuniones con el funcionario estatal para tratar ese tema. Dijo que durante el año se hace un trabajo en el que se va ejerciendo el presupuesto que se aprobó durante el año anterior y se van calculando los ingresos, y eso es lo que mantendrá ocupados a los legisladores esta semana. Mencionó que mañana recibirán la iniciativa de presupuesto de ley de ingresos y será resuelta en el transcurso de esta semana o la semana próxima. No obstante, Ramos Salinas reconoció que el renglón de la seguridad seguirá siendo un renglón prioritario para el siguiente año y mencionó que la reunión que sostuvieron recientemente con el secretario de Seguridad Pública fue de mucha ayuda. Dijo que se percibe la seguridad en tres fases, como son la prevención, el combate y la atención en víctimas, donde aseguró que el gobernador Egidio Torres Cantú ha hecho un gran trabajo en este rubro, por lo que los legisladores deberán sumarse. En resumen, dijo que en lo que va de esta administración se han destinado más de 4.500 millones de pesos al rubro de la seguridad, es decir, cada año se han destinado más de 1.000 millones de pesos a este renglón. Hasta aquí con mi reporte. Muy buenas tardes. Te agradecemos, Lupita, tu información. Pasando a más noticias de Tamaulipas, con el ingreso de la temporada invernal, la Secretaría de Educación en Tamaulipas exhortó a los padres de familia a proteger a niñas y niños de educación básica con ropa abrigadora y evitar así enfermedades de tipo respiratorio. La subsecretaria de Educación, nivel Vanessa Garza Chavira, refirió que como parte de los protocolos encaminados a proteger a la población escolar, la Secretaría deja a criterio de los padres la decisión de llevar o no a sus hijos a los planteles educativos cuando la temperatura registre 5 grados o menos. Garza Chavira exhortó a los padres de familia a permanecer atento a las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud, así como Protección Civil, y así evitar con ello arriesgar la salud de sus hijos. Continuando con la información, con el encendido simultáneo del pino de Navidad en los 43 municipios de Tamaulipas, se puso en marcha el programa Navidad Mágica 2015, que estará incluyendo obras teatrales, pastorelas y pista de hielo. En Reynosa arrancaron los festejos alusivos a la Navidad en la explanada de la Plaza Principal Miguel Hidalgo y se estará incluyendo espectáculos como pastorelas, la presentación de la Orquesta Sinfónica del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, así como exposiciones de arte pintórico. Tanto en la ciudad, también en Ciudad Victoria, autoridades de los tres niveles de gobierno encendieron el pino y dieron inicio a las actividades artísticas. Además, abrieron una pista de hielo de 800 metros cuadrados con una capacidad para 250 personas. Ahora es momento de comunicarnos con nuestro compañero Manuel Suárez a la redacción de Hora Cero Nuevo León y nos tiene información sobre un conductor de una pipa que se volcó y murió en el accidente. Cuéntanos, Emanuel. ¿Qué tal? Muy buena tarde, de saludos desde la redacción de la Ciudad de Nuevo León. Esta información más relevante hasta el momento. Una persona sin vida fue el saldo que dejó esta mañana la volcadura de una pipa en el kilómetro 62 de la carretera Monterrey-Monclova, en el municipio de Mina. De acuerdo a las primeras indagatorias, el incidente fatal se dio cerca de las 6 horas, luego de que el conductor, quien no ha sido identificado oficialmente, permitiera al volante y llevara a la pesada unidad fuera de la vialidad. Al lugar arribaron elementos de bomberos, de Protección Civil del Estado y de Mina, tanto para auxiliar a la obra occiso como para prevenir un accidente mayor, ya que la pipa transportaba alrededor de 24 toneladas de sosa cáustica, que es un químico altamente corrosivo. En el lugar se encontró documentación de Daniel Mujica, sin embargo, no se ha podido corroborar si esa es la identidad del conductor fallecido, quien se dirigía a la ciudad de Monclova, Coahuila. Para iniciar las investigaciones sobre el caso, sobre el deceso del operador, al lugar también llegaron elementos de la Policía Federal y la Procuraduría General de Justicia del Estado. Por supuesto, mantendremos al pendientes para seguirles informando al respecto. Mientras tanto, y cambiando información, en otros temas les comento también que a través de redes sociales, familiares del maestro de gimnasia que había sido reportado ayer como desaparecido en el Cerro de la Silla dieron a conocer que ya fue localizado. Arturo Anaya Leos tuvo el último contacto con su familia
familia alrededor de las 15 horas del de ayer domingo, cuando se encontraba en el pico sur del cerro posterior, del cerro de la silla. Posterior a eso perdió comunicación, ya que acorde a sus seres queridos se quedó sin batería. Desde anoche, personal de Protección Civil del Estado y del municipio de Guadalupe comenzaron la búsqueda del profesor, aunque hasta este momento no se ha dado a conocer una versión oficial. Como ya se los mencioné por las redes sociales, se informó que ya fue rescatado solamente con una fractura en el pie izquierdo. Compañeros, por el momento hasta aquí mi reporte. Yo me despido desde la redacción de Hora Cero Nuevo León. Informó para La Voz, Emanuel Suárez. Muchas gracias, Emanuel, por tu reporte. Ya son las 2 de la tarde con 41 minutos. Es momento de ir a una pausa comercial. Pumas contra Tigres, la final felina del fútbol mexicano. Además, la cantante mexicana Paulina Rubio está embarazada. Le tendremos los detalles. Regresamos después del corte al noticiero La Voz a través de Más Music 90.9. Deros es una empresa creada por la visión de empresarios que provienen de una familia dedicada 100% a la prensa escrita y que cuentan con los principales diarios matutinos y vespertinos de esta frontera. Damos servicio a imprentas, maquilas y diversas compañías que requieren suplementos impresos, plantillas de revistas e incluso la creación de sus sitios de internet. Estamos ubicados en la carretera ribereña, kilómetro 3.5, Colonia Rancho Grande, en Reynosa, Tamaulipas. Llámenos al 929-7585. Nuestra dirección en internet es impresosderosa.com. Impresos de Rosa, llévate una excelente impresión. Flash, la nueva revista con lo mejor de los espectáculos. Entrevistas, reportajes, conciertos, estrenos de cine y mucho más. Flash, el universo del espectáculo al alcance de tus manos. Búscala dentro de Hora Cero en Tamaulipas, Nuevo León y Valle de Texas. Revista Flash. A través de las licenciaturas y posgrados, la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rode de la Universidad Autónoma de Tamaulipas vincula sus programas a las necesidades de los sectores productivos de la región norte de la entidad. Además, que impulsa una permanente actualización de sus carreras para ofrecer a los estudiantes mayores oportunidades de desarrollo en el campo laboral. Consolidamos el doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica dentro del padrón de posgrados de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y estamos trabajando para la certificación de las carreras de Ingeniero Ambiental y en Seguridad y la del Ingeniero en Sistemas de Producción. De la vida se dicen muchas cosas, que la vida es un reto, que nacemos en esta tierra para ser gente de bien, que con trabajo nuestros sueños tarde o temprano florecen y que no hay pequeños logros, sino grandes retos que nos motivan a seguir adelante, cosas de todos los días, sucesos cotidianos que nos hacen sentir vivos, sentirnos fuertes. A veces duran un instante, a veces toda la vida. Momentos que nos hacen reír o llorar. Nos recuerdan quiénes somos y hacia dónde vamos. Momentos para creer, para crecer. Momentos que nos dejan sin aliento. Dicen que cada mañana es una oportunidad para mostrar nuestra fuerza. Que detrás del horizonte siempre sale el sol. Ellos no hablan del futuro, hablan del presente. Porque saben que el mañana se edifica hoy, en este instante. Con la fuerza de nuestra gente, de nuestra tierra, donde día a día, todos juntos construimos el Tamaulipas que todos queremos. Estamos en vivo con el noticiero La Voz a través de Más Music 90.9. Muchas gracias por continuar con nosotros en su noticiero La Voz, pasando a noticias del vecino estado de Nuevo León. La Dirección de Protección Civil en ese estado emitió una alerta a la ciudadanía a fin de tomar precauciones ante el descenso de las temperaturas por la llegada del frente frío número 18 de la temporada a partir del domingo de ayer y hasta el próximo martes 8 de diciembre. La dependencia estatal indicó que dicho sistema provocará temperaturas mínimas de 9 a 11 grados y la máxima será de 18 a 20 grados centígrados, por lo que exhortó a proteger principalmente a los segmentos poblacionales vulnerables. En este marco, Protección Civil de Nuevo León subrayó la importancia de que ante las bajas temperaturas, si no es necesario salir, se permanezca en casa con la familia y en caso de habitar en hogares con techos o paredes delgadas, se recomienda acudir a los refugios temporales habilitados por las autoridades. Y ahora en noticias internacionales, el régimen chavista sufrió anoche la más severa y contundente derrota en sus casi 17 años de prolongado gobierno revolucionario socialista en Venezuela. Luego de que la oposición de ese país logró 99 de los 167 diputados en la Asamblea Nacional en los comicios parlamentarios efectuados ayer, mientras que el oficialismo quedó con 46
con datos a la espera de los resultados definitivos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoció la derrota luego de que la presidenta del Consejo Nacional Electoral anunció que los datos oficiales e irreversibles son de un 96.3% de los votos escrutados y una participación extraordinaria del 74.25% de la población. Los legisladores asumirán el cargo el próximo 5 de enero. ¿Cómo está el dólar en casas de cambio y bancos? Y para quienes vayan a ir de compras a Estados Unidos, les informamos que la cotización del dólar frente al peso se encuentra hoy en algunas casas de cambio en 17 pesos a la compra y 17 pesos a la venta, mientras que en algunos bancos se encuentra en 16 pesos a la compra y en 17 pesos a la venta, en 17 pesos con 10 centavos a la venta. Ahora usted ya sabe la cotización del billete verde por si piensa realizar alguna compra o negocio en la Unión Americana. Bueno, ahora vamos a la información deportiva con nuestro compañero Miguel Ángel Ceballos. Y ahora, el mundo de los deportes. Hola, ¿qué tal, compañeros? Esta es la información deportiva. Sin hacer mucho y gracias a las desconcentraciones del rival, Pumas de la UNAM avanzó a la final del torneo Apertura 2015 en la Liga MX, pese a caer 3-1 ante América en el partido de vuelta de la semifinal. En el Estadio Olímpico Universitario, los goles americanistas fueron de Darwin Quintero a los 8 y 26 minutos y de Andrés Andrade al 86, mientras que Javier Cortés anotó por los Pumas al 84. Por otro lado, la calidad individual y colectiva de los Tigres de la UNL quedó manifestada sobre la cancha, donde fueron mejores para derrotar 2-0 al Toluca y así avanzar a la final del torneo. Los goles de la victoria fueron obra de Javier Aquino en el minuto 68, así como el argentino naturalizado mexicano Damián Álvarez al 83. Por otra parte, la escuadra de Chivas hizo oficial la llegada del mediocampista Carlos Peña, quien se convirtió en su nuevo refuerzo de cara al torneo Clausura 2016 de la Liga MX. El rebaño sagrado hizo oficial la contratación de este jugador que ya había sido buscado en temporadas anteriores para que se incorporara a sus filas. El Gullit se une a Orbelín Pineda, así como Giovanni Hernández, quien regresa al equipo tras jugar con Dorados de Sinaloa como nuevos jugadores del cuadro tapatío. En otros deportes, el boxeador mexicano Johnny González cerró de manera exitosa el año al vencer al complicado nipón Hurricane Futa durante la pelea estelar de la función profecía japonesa que se realizó en el Polideportivo Centenario. Johnny, quien mejoró antes del límite, conquistó el título internacional superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, luego de derrotar por decisión unánime a Futa con puntuaciones de 119-104, 119-109 y 119-112. Y en más del mundo deportivo, la pesadilla parece no tener fin para los Vaqueros de Dallas, quien deberá visitar a su acérrimo enemigo Pieles Rojas de Washington sin su estelar mariscal de campo Tony Romo en el cierre de la semana 13 de acción de la temporada 2015 de la NFL. En días pasados, la franquicia tejana dio a conocer que Romo se perderá el duelo contra la tribu debido a que recayó una fractura de la clavícula que lo tuvo fuera por 8 semanas y de la cual había regresado en la fecha 11, solo para volver a quedar marginado de cara a su duelo de este lunes. Y esto es todo en información deportiva. Para La Voz informó Miguel Ángel Ceballos. Ahora sí, raza, media hora llegó nuestro periódico. Media hora con lo mejor de la información deportiva, policiaca, espectáculos y local. Además de chicos y chicas para deleite de la pupila y los picosos consejos de la Tierra Medios. Búscalo con tu voceador en los mejores puestos de revista de la ciudad y no paguen más. Solo cuesta 7 pesos. Media hora, el periódico de la raza ya está a la venta. Y ahora, el mundo de la farándula. Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado. La cantante mexicana Paulina Rubio dejó ver durante un concierto la noche del sábado en Miami una pancita que los expertos de la farándula aseguran es de un embarazo. Rubio, quien se presentó durante el concierto Grand Slam en Marlins Park, interpretó varias canciones y durante su actuación se pudo observar en determinados movimientos una marcada protuberancia en el vientre. La intérprete de Ese Hombre Es Mío mantiene una relación con el cantante Gerardo Basúa desde que ambos participaron en el reality show La Voz México y la pareja estaría esperando un hijo, según reveló esta semana el programa El Gordo y la Flaca de Univisión. Alejandro Sanz, con Ciro P y Pablo Alborán con Terrenal, son candidatos al mejor álbum pop latino en la 58 edición de los premios Grammy, así lo anunció la Academia de Grabación de Estados Unidos. Junto a ellos compiten en esta categoría Ricky Martin con A Quien Quiere Escuchar y Julieta Venegas con Algo Sucede y Alex Cuba con Heller. Mientras que en el apartado de Mejor Álbum Rock Latino Alternativo o Urban, los nominados son Bomba Estéreo, Natalia Lafourcade, Monsieur Periné, Pitbull y La Cuneta de los Son Machine. Kendrick Lamar encabeza las nominaciones a los premios Grammy con 11, incluyendo Álbum del Año por To Be a Butterfly y Canción del Año por All Right.
La segunda favorita es Taylor Swift y en tercer lugar está Weeknd, cada uno con 7 nominaciones, incluyendo Álbum del Año Butterfly 1989 y Beauty Begin the Madness, respectivamente, que presentan contra Traveler de Chris Stapleton y Sound and Color de Alabama Shakes para el máximo galardón. Esto para la 58 edición de los premios Grammy, así lo anunció la Academia de Grabación de Estados Unidos. Para La Voz informó Pamela Escobar. Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos, pero le agradecemos que haya estado con nosotros en el noticiero del día de hoy y lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente en punto de las 2 de la tarde con lo más importante de la información. Se despide usted, Pamela Escobar, es mi nombre, que tenga usted buena tarde, hasta mañana. Este fue el noticiero La Voz, una producción en alianza Más Music 90.9 y el periódico Hora Cero. Acompáñenos en una próxima emisión, porque mantenerlo informado es nuestra pasión. ¿Pero qué les parece si antes de irnos dejamos a nuestro público de televisión con el video de una mujer que está en la orilla de un lago y cuando un joven la va a lanzar por sorpresa al lago, es él quien es sorprendido, pues ella lo agarra del brazo y lo avienta al agua que no está nada profunda, así que aparte de la sorpresa de la mojada, se llevó un buen golpe en los sentones. Pero bueno, ahí está por andar de graciosito quien terminó siendo el mojado. Que tenga buena tarde, hasta mañana. Noticiero La Voz.